Muy presente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Fórmula 1 2022 gracias a Electronic Arts, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal y de esa forma enseñaros lo nuevo que nos trae este título de Fórmula 1 2022. Antes de comenzar, deciros que abajo en la descripción, aparte del link del título, os dejo también el link para que os unáis a mi mentor de Steam, lo que significa que os podéis unir, podemos crear ahí debates, podemos crear diferentes cosillas. Podéis ver los juegos que tengo pendientes de subir, los juegos que estoy subiendo y los que voy catalogando, ¿vale? Con las notas y tal. Y bueno, pues también podéis hablar conmigo y comentar, pues, lo que queráis. La verdad que está muy bien, no conocía lo del mentor de Steam, lo he conocido desde hace poco, sé que está desde hace mucho, pero bueno, las cosas poco a poco. Así que nada, vamos a ir directamente a ver qué es lo que nos ofrece este juego. Por cierto, he quitado la música del juego porque, como ya sabéis, todos estos títulos tienen música con copyright. Y sí que es verdad que está muy guapa la de todos los títulos, pero al tener copyright, pues es mejor quitarlo para que no den problemas. Así que bueno, para empezar tenemos lo que viene siendo la nueva carrera profesional. Que esto, como sabéis, pues siempre es más o menos como el modo historia del juego. No es modo historia como tal, sino que es como, bueno, pues la carrera profesional de nuestro personaje. Luego tenemos la tienda de marca, tenemos las opciones del juego y la accesibilidad para poder ver las diferentes, bueno, pues opciones del juego, ¿vale? Luego tenemos lo que viene siendo la vida F1. Esto es una nueva opción que han añadido en esta nueva versión del juego y es que, bueno, pues aparte de poder personalizar nuestra propia vida en el F1, que básicamente es pues colocar lo que vienen siendo los trofeos para que los otros jugadores lo puedan ver y tal, también podemos ver los superdeportivos, que es otra nueva categoría que han añadido en este juego. No solo tenemos los Fórmula 1, sino que también están los deportivos, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que nosotros vamos a poder jugar con deportivos dentro de los circuitos de Fórmula 1. Y tenemos una que a mí me ha gustado bastante, que es el tema del drift. Sí que es verdad que en este juego no funciona muy allá el drift, no sé por qué. No está muy bien conseguido, o al menos yo no he conseguido hacer que el coche hiciera un drift muy bueno. Me imagino que por el tema de que los circuitos son demasiado cerrados y los coches no consiguen hacer un drift muy muy bueno, pero está bastante bien. Luego tenemos la exposición virtual, ¿vale? Aquí podemos ver pues las exposiciones de todos y cada uno de los coches que hay. En este caso pues podemos poner por ejemplo este, ¿vale? Y lo vemos aquí que está pues en 3D, podemos ver los coches que hay, todos y cada uno de los coches. Y no solo los de Fórmula 1, sino que aparte, si le damos aquí, que es que no lo he enseñado antes, podemos añadir en cada casilla uno de los coches, ¿vale? Podemos elegir qué coche queremos que se muestre. Luego tenemos los trofeos. Yo de momento no tengo ninguno, pero aquí se van a ir mostrando todos los trofeos que vamos ganando, dependiendo de las carreras y de todo. Luego tenemos el proyector, que es la sala de cine. Aquí podemos ver los mejores momentos y las repeticiones que nosotros hemos jugado. Y luego tenemos las visitas de vida F1. ¿Qué significa esto? Pues que aquí podemos ver todas las vidas de F1 de los jugadores que tenemos añadidos. Por ejemplo, si tenéis algún amigo que juega el Fórmula 1 nuevo, pues aquí podéis ver los trofeos y podéis ver los coches y todo lo que tenga, ¿vale? Está bastante bien para la gente que es muy fan del Fórmula 1 y de gente que está jugando mucho a este juego y tenga compañeros que también juegan al mismo título, ¿vale? En este caso yo de momento solo tengo la IA, que es con lo que todos vais a empezar. Aparecen los personajes físicos de la inteligencia artificial del juego. Y si le damos aquí, pues podemos ver la vida F1 de cada uno de ellos, ¿vale? Y realmente es como lo hemos visto aquí. Salen los trofeos, el proyector, exposición virtual, etcétera. Luego ya tenemos la carrera profesional, donde podemos ver lo que viene siendo el individual y el jugador con pantalla partida, ¿vale? Pantalla dividida en dos. Lo que significa que podemos jugar para uno o para dos en la misma consola. Luego tenemos el individual, que tenemos el Grand Prix, prueba contrarreloj y las vueltas rápidas de Pirelli. Que esto era lo que os comentaba, donde podemos jugar con los coches deportivos en diferentes modos de juego. Tenemos zona de velocidad media, el modo drift, la zona de velocidad media con otra pista, ¿vale?
Luego la drift con otra pista, zona de velocidad media en otra pista y así sucesivamente. Y luego el desafío de punto de control, autocross, contrarreloj y así sucesivamente. El duelo rival y creo que ya está. Contrarreloj, desafío de control, drift, vale. Bueno, son varios modos dentro de un propio modo que es vueltas rápidas de Pirelli. Y podemos elegir cualquier coche de estos deportivos. Luego tenemos el modo multijugador, ¿vale? Importante, porque es que siempre que subo un juego, tanto de motos, de Fórmula 1, de coches, independiente de Fórmula 1, juegos en base que sean de Electronic Arts, ya sean juegos de motos, juegos de coches, juegos de cualquier tipo que sea todo Electronic Arts, siempre me acaban preguntando. Siempre, ¿este juego se puede jugar pantalla partida modo online? Siempre, en todos los juegos. Sí, sí se puede. Pantalla dividida, modo online, ¿vale? Multijugador, pantalla dividida. Se puede. Añadir segundo jugador. Podéis jugar dos personas en el modo online. ¿Qué significa? Que dos personas, ¿vale? Dos, o sea, en la misma consola. Dos personas podéis jugar en la misma consola. Modo online con otras personas. ¿Qué significa? Que vosotros vais a tener la pantalla partida, pero vais a jugar independientemente cada uno dentro de una partida online. O sea, los dos vais a estar en el mismo circuito, os vais a ver, pero cada uno maneja su propio coche y vais a ver a los jugadores online. Eso es pantalla dividida multijugador, ¿vale? Lo explico aquí bastante bien, o lo intento explicar lo mejor posible, porque hay mucha gente que me pregunta siempre, ¿se puede jugar pantalla dividida modo online? Sí. ¿Se puede jugar la historia modo dividida en pantalla dividida? No, solo modo online, ¿vale? Entonces aquí en el modo multijugador tenemos encuentro amistoso, tenemos el evento semanal, que como sabéis cada semana va cambiando, la pantalla dividida, que vuelvo a remarcar, en negrita, se puede jugar multijugador en pantalla dividida en la misma consola. Y luego tenemos la partida con clasificación, resultado de la semana anterior, partida LAN, que esto sí que es partida en la misma, en diferentes consolas, vinculado por cable, ¿vale? Y luego tenemos las ligas. Y luego para finalizar ya tenemos lo que viene siendo el centro de conectividad. Que aquí tenemos la tienda de marca donde podemos comprar diferentes ropas, etc. El Podium Pass. El correo, que es importante para que cuando vayáis ganando carreras os van a enviar diferentes correos. Y estos correos pues os van a dar diferentes regalos. Ya sean coches, dinero, etc. ¿Vale? Luego tenemos los artículos de compra y la superlicencia. Que esto de la superlicencia no sé lo que es. Tu vitrina de trofeos es un registro virtual, visual, de los galardones que has logrado en F1 22. Podrás mostrar hasta 15 trofeos. Vale. Pero lo que me interesa es saber qué es. Licencia, vitrina de trofeos y estadísticas. Vale. Aquí podemos ver todas las licencias que tenemos para poder conducir los coches. Pone que está expedida del día 30 del 6 del 2022, que exactamente es cuando me enviaron la clave del Fórmula 1 y me metí a jugar y a probar el título, ¿vale? Así que, bueno, pues en este caso vamos a hacer, pues por ejemplo, una prueba contrarreloj, que como ya sabéis, a mí me gusta bastante la prueba contrarreloj por el tema de que se puede conducir bien. Vas tranquilamente, si lo haces mal, pues vuelves a hacerlo y vas superando a tu propio fantasma. Y no solo eso, sino que vas superando también a otros jugadores. Obviamente, siempre lo digo, en los juegos de Fórmula 1, de coches de carreras y de todo tipo, siempre es mil veces mejor conducir con un volante físico, con una palanca de marchas, porque es mil veces mejor que con el mando. Pero yo en este caso no tengo volante, ¿vale? De momento. Sí que en un futuro pues tengo pensado comprar uno para tenerlo y bueno, pues poder probarlo, etcétera. Pero de momento no tengo, solo tengo el mando, así que me apaño con esto. Vamos a elegir primero F1 2022 y luego vamos a elegir los deportivos modo drift para que veáis un poco cómo es el juego. Voy a elegir este rojo. Vamos a elegir un circuito así que no tenga muchas curvas, que sé que todos tienen curvas bastantes, pero hay alguno que
Bueno, pues por ejemplo, este tiene alguna que otra curva, pero realmente no son curvas tan difíciles. Así que vamos a esperar a que cargue, vamos a ver cómo suena el juego, porque hay veces que suena un montón el ruido del coche y hay que bajar el volumen. Bueno, en este caso, la verdad que como voy a estar concentrado conduciendo y tampoco voy a hablar mucho, pues es mejor que se escuche el juego antes que mi voz, ¿no? Pero bueno. Vale, pues nada, vamos a ir a darle a salir al circuito. Por cierto, aquí en ajustes podemos cambiar, bueno, aquí no, dentro de lo que viene siendo ya la carrera, podemos cambiar lo que es la cámara del coche, ¿vale? Así que vamos a darle a vuelta rápida. Me encanta cómo se conduce el coche de Fórmula 1 porque cada vez lo hacen muy bien, lo hacen muchísimo mejor y es que además cuando lo conduces se nota cómo el coche va muy adherido al asfalto. Se nota cómo el coche tiene esa presión sobre la carretera, cómo va súper, súper pegado y es lo que hace que no resbale y se nota bastante. Y es una gozada poder conducir el coche y sentir esa sensación de que el coche está súper enganchado. Sí que es verdad que en los pianos, ¿vale? Resbala. Pero bueno, eso siempre va a suceder. Obviamente en los pianos tienes que frenar un poco para que el coche pille lo que viene siendo el momento curva y puedas hacerlo perfectamente. La cosa es conducir bastante bien y conseguir superar a tu propio fantasma. Ya veis que el coche de Fórmula 1 lo estoy conduciendo muy bien. La verdad que no estoy teniendo ningún problema a la hora de hacer las curvas. Pero cuando jugué con los coches rápidos, ¿vale? Con los deportivos, vais a ver que me voy a estrellar contra todo porque tienen alguna cosa que no está muy bien conseguida. Me salí. Pero bueno, veis que consigues colocarte mejor de lo que va a ser con los otros vehículos, ya lo vais a ver. Vale, aquí tenemos el siguiente fantasma, que es otro jugador, que se llama Aresares. Aresares, aquí está, me adelantó, me superó en la curva, ¿vale? Mejor tiempo personal. Aresares de nuevo delante de mí. No es muy complicado adelantar a Aresares, tiene una vuelta bastante sencilla.
está detrás, muy, 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 muy pegado a mí. Pero bueno, le superó al menos por ahora. No sé aquí en esta curva, a ver. Aquí es que me adelanta, la de sales un montón, ¿eh? En esa curva me adelanta un montón. Vale, vamos a ir ahora a ver los otros coches, ¿vale? Los deportivos, para que veáis cómo es el manejo. Bueno, aquí vemos que consigo un poquito de experiencia. Vamos a saltar esto. Vale, ya estamos aquí. Así que ahora lo que vamos a hacer es vuelta rápida de Pirelli. Vamos a ir, por ejemplo, al de modo drift, ¿vale? Lo que pasa es que no sé cuál es el circuito más o menos sencillo para el drift. Porque es que hay circuitos y circuitos. Y claro, yo no sé cuál es cuál. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir aquí, elegir el coche y elegir, o al menos intentar elegir el mismo circuito que tenía cogido ahora. Que era este, Italia. Que es el Grand Prix de Italia, vale. A ver si lo encuentro, ¿eh? Aquí está el de Arabia Saudita, Australia. Necesito el de Italia. Drift, España. Drift, Hungría. Que igual no está, ¿eh? Ojo. Singapur, Japón, Estados Unidos. Tiene que estar. Abu Dhabi. Pues no está. Supongo que igual solo son unos circuitos específicos. Así que bueno, vamos a elegir el de Abu Dhabi, ¿vale? Vamos a poner modo normal. Vamos a seleccionar el coche que nos lo va a dar a elegir ahora, creo. Creo, pues no estoy seguro. Creo que sí, al menos en un modo específico sí que te dan a elegir. Pero aquí igual no. Vale, aquí no te dan a elegir. Así que vamos a intentar poner la cámara desde el volante, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es el manejo. Como veis, el coche tiene un drift que desde el principio ya empieza drifteando. De alguna forma es extraño. Porque es que no gira. En estas curvas, ¿vale? El coche no gira. Al igual que hay otros juegos de Electronic Arts donde el drift, por ejemplo, en el Need for Speed, es la caña, está muy bien conseguido, es una pasada. En este juego, no sé por qué, yo creo que lo que han hecho es que han cogido la conducción del Fórmula 1 y literalmente la han metido de rape. Y entonces, claro, no sé por qué el coche tiene esa forma de que no sé, va demasiado agarrado al asfalto y al ir tan agarrado al asfalto no derrapa, está muy pegado. Vamos a poner desde atrás, ¿vale? Para que veáis cómo fluye el coche cuando vas a la curva. Veis que se mueve como muy, muy pegado al asfalto, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que está puesto por defecto, creo, en este modo, las ayudas, o al menos eso parecía. Opciones de simulación, ¿no? Controles. Pues no están activadas.
Es que cuando llego a una curva el coche me frena solo. Cosa que con el de Fórmula 1 no, porque lo tengo quitado. Y con este me imagino que debería estar quitado, pero igual tienen como opciones diferentes para el modo, entonces... Vale, vamos a dar o a intentar una última vuelta más, ¿vale? Con 1884 puntos. Cuando se le pilla chicha a esto, pues bueno, más o menos va medio bien. Oro. Bueno, anda. Para todo lo mal que lo he hecho, sacar un oro no está bastante mal. Bueno, pues ya habéis visto más o menos cómo es el juego, ¿vale? La verdad que el juego es bastante parecido a las anteriores, eso sí. Cada vez se nota mucho más la calidad que tienen, la diferencia de conducción de los Fórmula 1, porque es que se nota que va más adherido al asfalto, se nota que está muy bien conseguido. No es solo la sensación, sino que te transmite también, incluso los propios gráficos te transmiten que el coche va súper, súper pegadísimo al asfalto y cuando derrapas ves todo el humo, toda esa cosa que el juego intenta transmitirte de la realidad de lo que está sucediendo dentro del juego, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me gusta bastante. Así que nada, señores, espero que os haya gustado este pequeño gameplay análisis del F1 2022. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir. Os dejo abajo en la descripción el link del título y también os dejo link para el mentor de Steam, para que me sigáis en todos los títulos que voy subiendo, todos los títulos que voy, bueno, pues haciendo reviews, ¿vale? Y que voy aplicando dentro de lo que viene siendo Steam. Para que, bueno, pues podáis hablar conmigo, comunicaros y seguirme. Así que nada, un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Oh,